Tierra venezolana, mi Venezuela querida, no te quiero por lo grande, te quiero tierra mía, porque eres propia y andas en sentir venezolano. Distinguidos y consecuentes amigos, amantes de la canción nacional, en el nombre del que todo lo puede, padre de la vida, dueño del universo, bienvenidos a este abrazo musical de compartir la esencia venezolana en esta gala del canto infantil, que es Talento de Corazón. Grato placer, como siempre, agradecer a lo que dentro de escasos minutos será parte de la historia de nuestra cultura venezolana. Queremos traer a quien me ha acompañado durante esta jornada. Ha sido mi compañero, excelente profesional. Recibamos con el mejor de los cariños a Abelardo Coirán. Bienvenido, poeta. Mi querida patria bolivariana, con este sentimiento venezolanista, le damos la más cordial de las bienvenidas para que compartamos juntos esta gala final. Ustedes, en la tranquilidad de sus hogares, en esa calidez de familia, definitivamente disfrute de esta gran entrega. Don Pancho Ávila. Con Abelardo a mi lado, voy a dar la bienvenida. Recibamos con un aplauso a la bella Carolina. Eso. Presentadora, imagen representativa de nuestro canal. Toda una profesional. Bienvenida, Carolina Ziegler. Carolina, bienvenida, corazón. Hola, hola, Venezuela. Buenas noches, Teatro Junín. Pancho, Abelardo, qué emoción, qué alegría y qué placer compartir con ustedes este momento histórico para la cultura de nuestro país, tan importante para nuestros niños. Qué emoción, y donde el trabajo más importante lo tendrá el jurado calificador, porque ya todos nuestros niños son ganadores. Indudablemente que ha sido un inicio, Abelardo, Carolina, y quiero que le tributemos ese aplauso que sirva de inyección, estímulo al trabajo que están haciendo el Sistema Nacional de Orquestas, Coros Infantiles y Juveniles de nuestro país. El programa Alma Llanera, que dirige el profesor Luis Herrera. Maestro, nos hemos vestido con el atuendo típico que tiene la gala venezolana de Liquiliqui. Una gala infantil que dice, hace cuenta y comenta el recuento simpático de ir por los caminos alegres y musicales de la patria, llevando la evangelización cultural bolivariana. Es importante reconocer que podemos hacer un pasaje retrospectivo en el tiempo. La Fundación Corazón Llanero fue por los lugares más recónditos de Venezuela y de todas las provincias de nuestra república. Extraímos ese talento, ese vigor, ese deseo en nuestros niños y niñas de cantar con la gloria musical y decirle a Venezuela, es tiempo de la reactivación de la nueva generación tricolor de nuestra bella y amada Venezuela. Bueno,
Yo creo que ha llegado el momento también de hacer un recibimiento a personas importantes y especiales que nos acompañan esta noche. Comienza tu, Pancho, por favor. Queremos saludar la presencia del ciudadano ministro para el Poder Popular de la Cultura de nuestro país. Licenciado Villegas, bienvenido. También queremos darle la bienvenida a una persona que no solamente ha sido cómplice de esta hermosa labor que se está haciendo acá en Talento de Corazón, sino también es una persona muy especial, presidente de TVS, Winston Vallenilla, bienvenida a esta también tu casa Corazón Llanero. Y junto a Winston Vallenilla, gran amigo, TVS, una planta televisiva que nació para quedarse en el corazón de todos. TVS, que sonríe contigo, siempre a su lado, nuestra queridísima vicepresidenta de esta misma planta televisiva, como lo es la bellísima Marlene de Andrade. Marlene, la belleza representada en ti. Un gran amigo de esta casa. Su mano ha sido aliada y su aporte artístico musical. Profesor, buen amigo, excelente ciudadano, el maestro Eugenio Carreño, un caballero que está al frente de la Dirección de Acción Social por la Música. Un caballerazo que tiene las riendas de la música de mi país. Ha sido un resumen simpático. Una aventura que en la época vacacional comenzó, una época, si se quiere, donde hay que sembrar para que germine la semilla fértil de la cultura de nuestro país en cada niño que ha participado en esta actividad. Una actividad enriquecedora, fructífera y sobre todo llena de profundo amor por la tierra venezolana. 144 niños que llegaron a este escenario. Nos fuimos a la aventura Guárico y en esa aventura, que fue un reencuentro de aparte cultural para todos, con niños, instructores, familias, de compartir 22 días. Así llegamos a esta final, donde hay 6 niños, 3 niñas y 3 niños. Para su anuncio, será del 3, 2 y 1. 6 personalidades que también nos acompañaron en el desglose total de esta temporada 2019, ellos en su condición de artistas también colocaron su granito de arena. Ellos estuvieron muy pendientes de cada niño, de cada niña, de cada ejecución, no con evaluaciones, sino con esas ganas de aportar sus criterios, sus conocimientos, sus recomendaciones, se convirtieron en nuestro jurado insigne. Saludamos la presencia en la mesa del jurado. Insigne representante de nuestra cultura llanera, garganta prodigiosa con registros vocales que solo en su garganta se hacen fáciles. El señor Armando Martínez, el Cantaclaro de Venezuela. Sus palabras y salutación, señor Armando. Gracias, Pancho. Para mí un placer y orgulloso de ser venezolano, de encontrarme en esta final donde Venezuela oirá, apreciará a estos niños que quedaron en la etapa final. Son excelentes. Hoy nos toca la parte más recia, más complicada para nosotros como jurado, pues seleccionar de estos 6 niños el mejor. Todos son buenos, pero el mejor para la final. Un placer para todos nosotros. Para mí, sumamente especial, Pancho. Gracias. Gracias, Armando. Extendemos el aplauso para el presidente del jurado, el coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Muchas gracias, Carolina Ziegler. Hoy cerramos un ciclo en esta maravillosa experiencia que desde la Fundación Corazón Llanero Multimedia hemos denominado Talento de Corazón. Programa que marca la pauta en la televisión venezolana, pionero.
con talentos venezolanos naturalmente, los niños, lo más hermoso, lo más sagrado, el futuro de la patria, forjándose al calor de los aires musicales y con los manantiales de la espiritualidad, de norte a sur, de este a oeste, en Venezuela, en Latinoamérica, talento de corazón. Talento de corazón. El Estado portuguesa también se vistió de gala en enviar a uno de sus embajadores, conocedores de la materia, aunque están haciendo en la parte artística, es un conservador de todas las tradiciones, es un hijo del pueblo de Biscucuy que representa todo este gentilicio portugueseño, nuestro gran amigo Giovanni Fernández. Giovanni. Gracias, gracias poeta. Bien, saludar a todo el pueblo venezolano. Estoy seguro que hoy hay sintonía total en toda nuestra patria querida. Llegamos a la final del programa Talento de Corazón en esta casa maravillosa en el Junín, como lo digo, el teatro del joropo de la música llanera. Y bueno, que gane el mejor. También ha sido ese proceso de aprendizaje y crecimiento, ya que en su vena anda la herencia que le dejó su papá. Y él asimila y hereda esa condición artística de su padre. En la mesa del jurado, Luis Lozada El Cuiro. Muy buenas noches, Venezuela. Gracias, Pancho Ávila. Buenas noches, la gente del Junín que nos está acompañando en esta gran final. Agradecido con Dios por permitirnos estar en esta gran final y, por supuesto, quisiera pedirle a todo el público de Venezuela y la gente que está aquí que le atributemos también un fuerte aplauso a todos esos niños que desfilaron por aquí, por esta tarima, porque ellos también son ganadores de este galardón, todos los niños. Y a estas seis almas, a estos seis ángeles que hoy van a estar aquí dando lo mejor de ellos, le deseo lo mejor. Que vivan todos los niños de Venezuela y que viva Venezuela. Recibamos también con un fuerte aplauso a nuestro amigo Rey Armas. Bienvenido, Rey. Gracias, bueno, sí. Contento una vez más. Y hoy con la emoción a millón porque estaremos en la final de estos niños. Hoy la labor es bien difícil y es titánica porque decidir quién será el mejor entre estas seis maravillas, de verdad que va a ser bien difícil, bien complicado. Así que bueno, suerte para ellos y el mayor de los éxitos. Nuestro queridísimo amigo, dicen por allí que no se necesita nacer en el llano para sentir este sentimiento criollo, autóctono, de nuestras raíces. Así que directamente de Carayaca, del estado de La Guaira, nuestro gran amigo Alexander Viana, el tiburón del llano. Gracias, poeta. De verdad que para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir con todos estos chamos desde el principio aquí en el Teatro Junín, allá en el estado Guárico. Pero llegó la meta, estamos casi llegando a la meta. Esta noche, que gane el mejor. Para mí todos son ganadores, los 144 chamos, porque lo hicieron de muy adentro. Y eso nosotros que vivimos con ellos allá, sabemos que es así. Por eso, orgulloso de ser venezolano. ¡Viva el llano! Gracias, señor Viana, señor Armas, señor Lozada, señor Fernández, señor Jiménez, señor Martínez. Llegó el momento para que recibamos con el mejor de los aplausos a los protagonistas, ángeles, serafines y querubines que tiene el canto venezolano en esta gala infantil de talento de corazón. La fiesta infantil de la televisión venezolana. Los seis protagonistas. Bienvenidos y con el mejor de los aplausos. Todos los estados de nuestra república simbolizados, reseñados y representados en nuestros infantes. Bienvenidos, bienvenido, Julio. Bienvenidos. Romy. Puros triunfadores. Valentina. Qué bello.
Ali, Julio, Manuel Pinto, Zulia, Robert Rodríguez, Guárico. Guárico. ¿Qué toca? ¿Qué nos corresponde si esta emoción está que nos traduce y nos hace más transparente por defender la cultura de la tierra venezolana? Tenemos que invitarlos a todos que no se muevan de su pantalla, porque en breves momentos comenzará lo que será la redacción de una página importante de la historia musical llanera venezolana. Estos seis rostros nos deleitarán con su gran talento, así que la invitación es para que no se aparten de nuestras pantallas, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Solo minutos y ya venimos con la gala final de Talento de Corazón. Ya regresamos. Ya venimos.